Bien, estamos con el profesor Eliseo. Profesor Eliseo, ¿cómo está? Bienvenido a Vescal. Lamentablemente, pues, no se pudo lograr el título, ¿no? Que era lo que se quería con el equipo, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, Vescal. Buenas tardes, Carlitos. Sí, el fútbol también es así, ¿no? A veces los penales también son, como dicen, las ruletas. La suerte, ¿no? Un poco cansado y la chiquita un poco nerviosa también. Ya vamos a hablar de eso y vamos a tener que prepararnos un poquito mejor sobre eso. Ya son como 3 veces que nos está ocurriendo eso. En penales estamos, nos están dejando. En divino nos están dejando un poquito de afuera. Creo que vamos a tener que preparar un poquito mejor. Claro, un poco más de práctica tengo los chicos, ¿no? Sí, eso ya. Yo le dije hoy día ya que hay que tener un poquito más de entrenamiento sobre ese asunto. Ya están creciendo ya y no pueden conformarse en decir, lo fallé nada más. Ah, exacto, yo fallé nada más y no. Hay que corregir bastante eso. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Bien. ¿A quién va dedicado este título? A mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. A toda la familia que siempre te está apoyando. ¿Ah? ¿Ya has campeonado o es la primera vez que campeonas? Ya campeoné ya. ¿Ya? ¿Sí? Ah, por eso que es un título más, bueno, ya, ¿no? Si viene, no viene, ¿no? ¿Ah? ¿Qué tal, Joan? ¿De qué barrio eres tú? ¿De qué barrio? Santa María. ¿Cómo estás tú? Efraín. Efraín. ¿Tú en qué posición juegas, Efraín? ¿Qué? De 6. Medio campo. ¿Medio campo? ¿Volante? De 10 también. ¿De 10? O sea, puede ser un cueva tú entonces, un cueva. Sí. ¿Qué tal, Efraín? Sí. ¿De qué barrio eres tú? Yo. ¿De dónde vienes? No, ¿eres de San Juan o no? No soy de San Juan. ¿No eres de San Juan? ¿De qué barrio estás? Soy por Levitamiento. ¿Por Levitamiento? Joaquín. Joaquín, ¿qué tal, Joaquín? Tú no estás despeinado, Joaquín. A ti también estás peinadito, Joaquín. ¿Qué tal? Bien, acá. ¿Qué tal el título? Súper, acá dimos lo mejor de todo el equipo y ganamos el título, pero comenzó el partido, ¿no? Sí. Y en los penales ya ustedes fueron más eficaces. Sí, porque también gracias al arquero y a los que batearon. Todo el equipo en general, ¿no? Sí. Cuando el equipo funciona, todos ganan, ¿no? Sí. ¿Y tú en qué posición juegas? Yo soy Bax. Joaquín. Bax central. ¿Tú eres de San Juan o vienes también reforzando? No, yo soy de San Juan. El partido estaba parejo, ¿no? Y bueno, los chicos, aunque nosotros fuimos mejores en la cancha, el partido es así, nos ponen un gol que nos hacen y el arquero, nuestro mejor jugador que es el arquero, se erró en eso y nos fuimos a los penales. Bueno, los muchachos sacaron, claro, en un rebote, algo que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Y bueno, y felicitar a los chicos, ¿no? Los chicos que son, los conozco desde los 8 años y... Me es grato de tenerlos de nuevo, ya juntarlos y agradecer al señor Lozano, agradecer a Cornejo, a los padres que están aquí. En esta oportunidad también debemos agradecer el apoyo que siempre brinda la categoría menores, esta prestigiosa televisora Vescable que viene con el señor Carlos Latorre Mendoza. Yo quiero pedirles, niños, un fuerte aplauso para el señor Carlos Mendoza que siempre nos apoya. Esperamos que esta no sea la última vez. Siempre le vamos a tocar su puerta para que le apoye el premio para ustedes generalmente. Bien, en este campeonato de 14 años, el tercer puesto se lo está llevando los señores de Kiddy Soccer. Este aplauso para Kiddy Soccer. Gracias. El segundo puesto para los señores, para los jóvenes de Canto Chico, la categoría 14. Capitán. Felicitaciones, hijo. Sigue haciendo deporte y sigue estudiando, lo principal. El primer puesto le corresponde a los señores del Deportivo Lozano, que encabeza el señor William Lozano Morillo, que lo tenemos acá presente, deportista 100%. Y... Señor Carlos Latorre, disculpe. Los uniformes también se les entrega al campeón. Felicitaciones. Ahí está, justo el mismo color de ahí, ¿ya? Sí. Ahí lo va una palabra. Felicitaciones. Los uniformes también están acá. Acá está el uniforme, capitán. Adelante, ¿ah? ¿Eh? Ay, ganado. Para la gente del barrio de octubre. Canto Chico, Lozano, de verdad, siéntanse orgullosos de haber llegado a la final. Los partidos de fútbol son así. A veces se ganan, a veces se pierden, ya van a tener su revancha.
Lo bueno es dejar todo en la cancha. Lo bueno es entregarlo todo. Yo vengo siempre a estos campeonatos menores porque aquí, sinceramente le digo, yo siempre lo digo en el programa, aquí no hay estafa, ¿no? Aquí no arreglan las finales. Y eso es bueno. Acostúmbrense siempre a luchar cada final. Nunca renuncien a sus sueños. Yo sé que muchos de ustedes van a llegar a ser futbolistas profesionales. Porque talento tienen, talento lo tienen. Yo sé que van a llegar. Nunca permitan que alguien les diga que no lo pueden hacer, porque sí lo van a hacer.